Plaza de Toros y Lienzo Charro de Santiago Tezontlale se llenó de energía al máximo al vivir el gran circuito de rodeo americano. Espectacular evento que reunió monta de borregos, carreras de barriles y grandiosas montas al más puro estilo americano. ¿Quieres revivir parte de lo que sucedió? Pues acompáñanos. Ahí está, vámonos con Rogelio. Ahí lo vemos, ya.
Que más que espectáculo para nosotros es un deporte entre atletas, los toros con su fuerza y bravura, los jinetes con su habilidad y destreza, las barrileras con su poderío y sus cabalgaduras, y finalmente Dios, los payasos de rodeo, que sin ellos simplemente no sería lo mismo. Te queremos pedir, porque esta tarde de rodeo, al concluir, la gente salga contenta y todos salgamos con salud. Gracias por este público maravilloso. Y gracias a Dios por dejarme el rodeo de marzo. Y lo vemos. Segunda llamada, cajones. De reporta prácticamente listo. El de Jalisco. En el momento que se ponga encima de su total y se sienta seguro, va a pedir fuerza. Y nos vamos con la primera de la noche. Atando el de Jalisco. Y lo vemos al final de los últimos detalles. Y pide fuerte, y sale todo, sale jinete. Volvemos a esto, ya sentado, disfrutando su toro. Lo bancea sin complicaciones. El toro tremendo animal se va de lado. ¡A gol!
con presentaciones al final. El vaquero Rodríguez Pérez. Y nos vamos con Rodríguez Pérez. Y pide fuerza, ayudamos, pide fuerza. Ayudamos, acompañando el Pérez Gutiérrez. Suscríbete. Víctor Camacho, vamos a verlo, estos atentos al cajón de este grande. En el momento que se sienta listo, y pide fuerza, y nos vamos, y sale para aquí. Y se está de frente, el carro se va de lado, le se corta, se mete a las izquierdas, viene la que es la siguiente, el gran cierre. Ahí está Víctor Camacho, de Aguascalientes. Hay que acomodar el toro para que se sienta cómodo y nos vamos. Pide fuerza, arco mexicano. Ya lo vemos, bien sentado, se mete a la derecha. Se corta, se va a dar. Impresionante. Ahí está, se tremendo animal. Metiéndose a la derecha, se pasó, no pudo regresarse. Thank you.
ningún problema. Ahí lo vemos dirigirse al tercer hito del barril para tomar el balote y cortar el cronómetro. Ya lo vemos. Buenas entonces, para eso que queda. Más que Sandy Doble. Se reporta el hito de los jueces. Y ahí viene Stephanie. Con tiempo, tomamos al primer barril. Ahí está Stephanie, vámonos al tercer y último. Con todo Stephanie. Ahí lo vemos, tomamos, se puede volver con Stephanie, Pacheco. Para irse a modo López, ahora vámonos a López.